A ver, lo que ha dicho Xavi lo traducimos. Imagina la ilusión que tengo, regreso a casa, vuelvo al Barça con una responsabilidad muy grande como entrenador del primer equipo y como podéis imaginar, mucha ilusión, muchísimas ganas de ver a los jugadores, de hablar con ellos, de comenzar a trabajar fuerte y con toda la ambición y pasión del mundo. Es un sueño volver al club que se hace realidad para mí. Muy contento de estar ya en Barcelona, de comenzar a trabajar. Creo que el Barça ha hecho un esfuerzo, el Al-Sadd también, personalmente también, y en ese sentido todos somos a una para concretar, y al fin y al cabo estoy aquí con muchas ganas de comenzar. Comienza el reto, Xavi, no va a ser nada fácil, nada sencillo. También en esa entrevista recalcó varias veces el ADN Barça, la importancia de la posición, de también terminar de concretar las jugadas, del trabajo diario, del esfuerzo que tiene que hacer el equipo. Sabe perfectamente que no es el mejor Barça de la historia en estos momentos, pero para eso está ahí, para afrontar el reto. Un Barça que, como sabemos, hablábamos en el día de ayer, está en una situación complicada, 11 jugadores en la enfermería, muchos problemas musculares, baja moral, como apuntaba Mariano. De hecho, en el día de ayer el propio jugador De Jong aseguraba que faltaba personalidad en el terreno de juego dentro del Barça, y muchos problemas. Le deseamos toda la suerte del mundo y que aquellos aficionados que son un poco impacientes, pues que tengan paciencia porque la van a necesitar al fin y al cabo. Ojalá que no y que luego vaya todo bien. ¿Queréis apuntar algo acerca de Xavi, de las últimas declaraciones, o pasamos directamente a Liga MX? Mariano. No, evidentemente es una esperanza grande para los seguidores culés, ¿no? Pero hay que tener en claro lo que tú comentas. Xavi fue un extraordinario jugador, como entrenador lo ha hecho bien en Al-Sadd, pero no es una liga de primera línea. Entonces, este es su primer gran reto. Muchos no están de acuerdo porque creen que se puede quemar muy rápido el nombre de Xavi. A mí me parece lo opuesto. Creo que es una extraordinaria oportunidad, porque si las cosas le salen bien, se puede repetir, claro, la historia de Guardiola. Tal vez no en títulos, pero sí en cuanto a establecer las bases de un Barça que hoy se ve sin rumbo. Y lo que más me encanta, Claudia, es que ahora sí parece que con Xavi se va a regresar a lo que nos vendieron por tantos años, ¿no? Que la Masía era la fábrica de los mejores jugadores del mundo. Bueno, veremos si ahora con Xavi tienen oportunidad estos jugadores en el primer equipo. Con Nico, con Ansu, con Pedri, bueno, Pedri no porque viene de Las Palmas, pero oye, hay jugadores ahí que lo están demostrando. Mariano, no seas malo. Pulpo. No soy malo, pero después hay muchos extranjeros que llegan y no veo a los jugadores del Barça. Claro, claro. Pulpo. La realidad de las cosas es que pues no sabemos qué tan bien le vaya a ir. Lo que sí creo, Claudia, es que va a haber una mejoría en relación al ambiente que existe en el entorno, en el equipo, evidentemente, y algo que es muy importante, a veces el futbolista se lesiona mucho porque se estresa de más, principalmente en lo muscular, y este, aparte de todas las vicisitudes que ha tenido en lo futbolístico, se ve que es un equipo que está estresado y como consecuencia los músculos no funcionan de la misma manera. Entonces es un hecho, es un hecho que la llegada de Xavi va a dar tranquilidad, tiene amigos a los cuales va a dirigir que seguramente le echarán la mano en ese sentido, y yo creo que sí va a mejorar bastante. ¿Cuánto? No lo sé, pero sí creo que fue lo adecuado. En ese sentido estoy con Mariano. También aseguró en esa entrevista que si tiene que tener mano dura, aunque tenga amigos, la va a tener y va a ser con mucho criterio. También lo aseguraba en esa entrevista que hemos escuchado un pedacito, un trozo de la misma. Dani, termino contigo el tema Xavi. Lo que hay que destacar también es la valentía que tiene de tomar al equipo del Barça en la situación en la que está. Habla de que, por supuesto, le tiene gran amor al equipo, y para mí, como también coincido con Mariano y con Pulpo, pues vamos a ver una mejoría en el Barça, pero que también le puede ir, solamente el tiempo nos lo dirá. Vamos a tratar de estar muy al pendiente de lo que va a hacer. Por supuesto, los ojos del mundo van a estar encima de él, pero creo también que tiene ya la valentía de tener a este equipo y, por supuesto, tiene las armas para sacar al Barcelona adelante, pero va a pasar tiempo para que podamos ver a un Barcelona al que estábamos acostumbrados a verlo hace un par de años. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Da clic aquí para que no te pierdas lo mejor de los deportes. Ah, y no se te olvide activar la campana de notificaciones.